I el ple del Congrés ha convalidat aquest dijous el decret llei de mesures urgents per a garantir la solvència de les empreses. Està dotat amb 11.000 milions d'euros, que inclou un fons de 7.000 milions en ajudes directes. D'aquests, 2.000 milions estaran destinats exclusivament a Canàries i Balears. La cambra ha aprovat la seva tramitació com a projecte de llei per tal que es puguin proposar esmenes. Diversos grups, entre ells Unides Podem, ja han avançat la seva voluntat d'introduir-hi modificacions per excloure entre els sectors beneficiats les cases d'apostes o per eliminar el requisit de no haver presentat pèrdues en l'exercici 2019. El PP, per altra part, també afegeix la inclusió de sectors no beneficiats de les ajudes. De prevenir daño estructural. Nos hemos abstenido por responsabilidad, para que pueda salir adelante y que para podamos tramitarlo como norma con rango de ley para cubrir todos esos déficits que los distintos portavoces de distintos grupos han venido planteando en esta tribuna. Es cierto que llega tarde, llevamos un año pidiéndolo, llevamos un año viendo qué es lo que están haciendo los países de nuestro entorno. Pero bueno, aquí está. Este Real Decreto, aunque suponga una muy buena noticia, no es perfecto, ninguno lo es. En este caso, nuestro grupo parlamentario piensa que hay que introducir modificaciones, por ejemplo, para garantizar que la mayor parte de las ayudas van a pymes y autónomos y no a grandes corporaciones. En 2020 tenemos previsto ya movilizar aproximadamente 29.000 millones de euros, aproximadamente un 2% del PIB, para seguir dando una respuesta adecuada en el plano sanitario, educativo y en el plano económico. Y yo quiero agradecer el trabajo constructivo que hemos estado desarrollando con los distintos grupos políticos.